Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Pincel Virtual. Mi nombre es Alex Jensen y hoy os voy a contar un poco cuál es el proceso que sigo para desarrollar personajes. Estaréis viendo ahora en pantalla a Toad, que es el quinto personaje de esta pequeña miniserie que estoy haciendo. Si no lo habéis visto, más adelante os dejaré el lineup para que podáis ver cómo quedan todos juntos. Y bueno, es básicamente una reinterpretación de cómo serían en un universo paralelo si fueran unos tipos muy duros, muy malos. Así que nada, más adelante veréis cómo queda el resultado final. Bueno, aunque eso no esté grabado, lo primero que suelo hacer es ir a Pinterest, cojo algunas ideas que me puedan venir bien, cojo referencias de yakuzas en este caso, de armas como bates de béisbol o cosas así que luego pueda implementar con la idea de la tubería que podréis ver más adelante, y me pongo manos a la obra. Así que bueno, como habréis podido ver durante un rato en el vídeo, lo que hago son bocetos muy muy esquemáticos, simplemente jugando con el personaje. Y lo cierto es que desde hace algún tiempo es lo que mejor me funciona para evitar entrar en detalles, perderme en hacer la cara, por ejemplo, empezar por ahí y cosas del estilo. Me funciona utilizar un tamaño de pincel más grande y evitar hacer zoom para esto que os he dicho, ¿no? Entonces, con esto al menos a mí es lo que mejor me funciona. Ya os he dicho que al menos yo antes tenía como el vicio muy cogido de empezar por la cara, que una cara me gustara mucho, empezar a detallar, intentar conectar con el cuerpo, y luego entran los problemas porque muchas veces cuando no piensas todo el conjunto, sino que simplemente empiezas por una parte y luego intentas darle sentido a eso, digamos que yo al menos como que me doy cuenta de que se nota que no está tan bien pensado como si lo hiciera como estáis viendo en el vídeo, ¿no? Que empiezo a grandes manchas, a grandes volúmenes y simplemente voy detallando más adelante. Otra cosa es que siempre intento hacer tantas poses como se me ocurren en ese momento. Intento refrescarme quizá mirando más referencias, buscando otras poses o intentando imaginarme qué haría el personaje o cuál es la pose que mejor le representa. Por lo que intento darlo todo en esta fase tan raw, por así decirlo, y considero que es como la más importante porque si no tenéis muy claro esta, luego vais a llevarlo más adelante. Y conforme vais avanzando pasos, cada vez será más difícil hacer esos pequeños o grandes cambios, depende del personaje, ¿no? Así que bueno, intento darlo todo, intento ver cuántas poses se me ocurren, intento generalmente no tener un objetivo de voy a hacer 15.000 poses para esta noche tal y lo voy a petar. Es como, no, vamos a probar, vamos a jugar a ver qué pasa y a ver qué saco. Cuando se me seca el cerebro, pues porque no doy más, simplemente aprovecho para volver a la nevera a ver si hay algo nuevo, o me acerco a ver qué están haciendo los gatitos, que generalmente es dormir, como siempre. Y una vez vuelvo y ya tengo como la imagen de lo que yo creía que estaba más refrescada, por así decirlo, empiezo a ver los fallos, empiezo a ver qué cosas funcionan, qué ideas que creía que eran buenas ya no lo son, pues paso al siguiente nivel, por así decirlo, que es limpiar el personaje, definir los volúmenes y entintarlo. Y bueno, podemos empezar ahora con los tatuajes, que es la siguiente fase. Vais a ver que el personaje ya está entintado y es gracias a los drivers de Wacom, que se volvieron a romper y tuve que reiniciar el ordenador, así que se me olvidó grabar esta parte. Pero bueno, podéis ver un poco cómo ha quedado el entintado. Ahora estamos en la fase de colocar los tatuajes. Esta parte es un poco a veces tediosa porque, por ejemplo, este personaje tiene muchos volúmenes, tienes que ver un poco dónde colocarlos, y los tatuajes de los yakuza son como que tienen un montón de detalles, dragones, humo, agua. Entonces quería ver cómo representar los elementos de Super Mario y que quedaran bien integrados
a la par que daba esa sensación del tatuaje referente a Yakuza. Y al principio estaba muy perdido, pero creo que fui encontrando el norte poco a poco. Lo que más me ayudó, yo creo, es colocar los tatuajes, dibujarlos en plano y después utilizarlo con la herramienta de deformar y colocarlos siguiendo el volumen. La verdad es que me ayudó bastante y creo que me vino muy bien simplificarlo porque tenía versiones anteriores donde tenían demasiadas cosas y creo que al final fue una buena decisión simplificarlo todo. Siempre es mejor todo más simple. No os metáis en líos, chicos. No os metáis en líos. Así que hablando de líos, para meternos en otros, vamos a hablar del color. Y bueno, lo que suelo hacer siempre es, habéis visto muy rápido cómo selecciono todo el contorno del personaje, la silueta, creo una máscara de capa y meto todas las capas ahí. Empiezo a generar cada capa de color por separado, porque si a veces no tengo algo muy claro, me viene muy bien poder hacer con control U, saturación, mover la luz, el contraste y todo eso. El contraste en realidad no, pero no pasa nada. Y nada, estáis viendo cómo utilizo un pincel de acuarela. Hace ya bastante que los utilizo. Básicamente es porque no soy el mejor renderizando y tampoco lo disfruto especialmente. Me gusta tener un coloreado bastante rápido, entre comillas, y poder pasar a otros. Yo creo que hay gente que pinta muy bien, no es mi caso, así que bueno, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y mi responsabilidad es no hacer renders, esa es mi responsabilidad. Hasta aquí el pequeño consejito de hoy. Bueno, pues sigamos adelante. Estáis viendo cómo estoy con Bowser ahora, los colores. Al principio no lo tenía muy claro y quería engamarlo todo más en morados, así que como el verde se me parecía un poco feo, aunque fuera el color más original de Bowser, intenté virarlo todo un poco a los turquesas para que fueran turquesas verdes, para que fueran más complementarios con los tatuajes del fondo, ¿no? De los morados, del chaleco. Y bueno, con Plessy, que es una versión fusión con Plessy y Yoshi, pues un poco lo mismo. Luego podéis ver cómo hago las sombras en multiplicar. Suelo coger un tono frío y generalmente un azul o un morado y generalmente los tonos de la cara los suelo virar un poco hacia tonos cálidos porque no me gusta que el tono de la piel quede a veces tan verdoso. Y en el resto de partes como blancos o otros tonos sí que me gusta que quede así como un verde. Esto ya son preferencias de cada uno, pero bueno, a mí personalmente es como más me gusta. Así que voy añadiendo más detalles, seguramente multiplicar todo. Y voy sumando capas hasta que encuentro un poco el nivel que quiero, un poco creo que el personaje ya está, entonces decido hasta aquí y ya no hago más. La blanca piraña la reutilicé de un color previo que tenía hecho y simplemente la detallé un poquito más, así que no veréis el proceso de ello. Pero bueno, hasta aquí el proceso de hoy. Y este es el resultado final, espero que os haya gustado. Podéis ver cómo quedan todos en el lineup, podéis decir o comentarme qué personaje os gusta más, qué parte del proceso habéis disfrutado más, cuál es vuestra parte favorita, yo qué sé, podéis inventaros la pregunta y responderla vosotros si queréis. Y si os ha gustado el vídeo, pues dadle a like o suscribiros, no lo sé, Jesús, yo no sé hacer esto. Jesús dice que os suscribáis. Un besito, adiós.